Amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Sochi, aquí en la Copa del Mundo, donde el día de hoy hemos podido presenciar un partido extraordinario entre las selecciones de España y de Portugal, que termina con un empate a 3 goles por bando, pero donde lo más sobresaliente es finalmente el que Portugal se pueda sacudir un poquito la paternidad que España había ejercido de manera increíble en los últimos tiempos sobre la escuadra lusitana. Sabemos evidentemente que históricamente hay una rivalidad entre portugueses y españoles y que en un momento dado, gracias a la Pantera Negra, Eusebio, Portugal parecía haber tomado cierta ventaja. España pasó muchos años antes de ganar la Copa de Europa en el 2008, luego el Campeonato del Mundo, luego ratificar su condición de ser el mejor del mundo en la Euro. Y Cristiano Ronaldo, que se hacía chiquito normalmente en los partidos contra España, yo recuerdo en particular aquel que fue en Donetsk en las semifinales de la Eurocopa del 2012, cuando Cristiano Ronaldo chocaba contra los jugadores de España y se tiraba al pasto buscando que le marcaran una falta, y donde el encuentro se va a los penaltis, Cristiano Ronaldo pide ser el último tirador y ya no hubo último penalti porque la implacable ofensiva española en esa ocasión no falló un solo disparo. Pero las cosas han cambiado. España está en un proceso de cambio, lo de la situación de Lopetegui, cesado apenas hace unos cuantos días, el que Fernando Hierro haya tomado al equipo como director técnico, evidentemente tiene que pegar en el ánimo de un equipo que no hay duda está plagado de grandes estrellas, de extraordinarios jugadores. Hoy hemos visto también cómo comienza el declive del gran Andrés Iniesta, que tiene que salir de cambio, se le acabó el gas, no es para menos, pero nos ha regalado extraordinarios capítulos. Y Cristiano Ronaldo, por el contrario, en plena madurez como futbolista, no pudo jugar la parte importante de la final de la Euro hace 2 años contra Francia, pero hoy España tendrá que empezar a llamar a Cristiano Ronaldo solamente por su nombre. Cristiano, que bueno, se gradúa ante el equipo que tenía que haberlo hecho, ante el que tenía que haber dado el golpe de autoridad, y lo hace consiguiendo 3 goles, se convierte en uno de los pocos que han anotado en 4 Copas del Mundo diferentes, pero también pues lo ha hecho en el momento más importante. Su tercer gol, un poema auténtico, un tiro libre que, vamos, es una comba que evidentemente rodea a la barrera y que le permite sorprender al portero David De Gea en un marcador extraordinario, en un duelo extraordinario. En el fin de semana, pues vamos a tener partidos interesantes. El día de mañana el equipo de Argentina estará enfrentando a Islandia, esto será allá en el estadio del Spartak de Moscú. También veremos el estreno de otros equipos como Croacia, como Serbia, Brasil, que juega el próximo domingo a la 1 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, mientras que México estará enfrentando a Alemania. Ya cuando regresemos el próximo lunes, amigos de Crónica, México va a haber enfrentado a los campeones del mundo. Y yo espero que nos haya ido bien en ese duelo contra la selección más poderosa en este momento a nivel internacional, que es el equipo de Alemania. En fin, al final del camino, creo que hoy hemos tenido una jornada extraordinaria y el fin de semana también promete ser de esta manera. Les mando un abrazo, amigos de Crónica, desde Sochi, aquí en Rusia, en el Estadio Mundialista, después del 3-3 trepidante entre España y el equipo de Portugal.